La nota llega a ustedes gracias a CNT. Hablemos de provincias tomadas por la narcodelincuencia. La herida abierta de Esmeraldas ha dejado consigo un sinnúmero de muertes violentas, ataques, impactos sin precedentes en la historia reciente del Ecuador. Pero en esta noche, la defensa se acerca a ustedes a intentar responder la pregunta que se hace todo el país. ¿Por qué Esmeraldas? En esta primera noche, vamos a contarles el tipo de operación e impacto que tienen los grupos delictivos en el territorio y cuánto han echado sus tentáculos en la población. Y para llegar a ese punto es necesario, por supuesto, recorrer los antecedentes. 27 de enero de 2018, 28 heridos y 37 casas afectadas dejó un ataque con coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. 26 de marzo de 2018, 3 periodistas de El Comercio fueron secuestrados y asesinados en la frontera. Aún nos faltan 3. 21 de marzo de 2023, la directora de la cárcel de mujeres, María Enela Valencia, sufre un atentado y pierde a 2 familiares. 7 de abril de 2023, 3 mujeres fueron halladas muertas cerca de un río de Quinindé. 11 de abril de 2023, 9 pescadores y vendedores fueron acribillados en el puerto pesquero. 30 hombres llegaron en lancha al lugar. 2 de junio de 2023, 3 pisos de la unidad judicial civil fueron incendiados. No hubo muertos. En 2022 se registraron 511 muertes violentas en Esmeraldas. Es la provincia más violenta del país, con una tasa de 77 muertes por cada 100.000 habitantes. El 95% de los casos ligado a crimen organizado. Este 2023 ya han sido asesinadas al menos 197 personas. Para entender a fondo lo que ocurre en Esmeraldas, la defensa ha conversado con la policía de manera exclusiva y nos han explicado que en ese territorio existen 3 grupos delincuenciales fuertes que se sienten y que están ubicados en diferentes zonas: tiguerones, patones y gángsters. Estos últimos están aliados a los segundos. ¿Qué hacen allí estas bandas? Están dedicadas al narcotráfico y otros delitos como microtráfico, secuestro e incluso han extendido sus tentáculos a sectores productivos como la minería. En medio de una pujante lucha por territorio que ha desencadenado, por supuesto, en escenarios sangrientos y llenos de muerte. La policía ha contado a la defensa que las riñas a veces son internas y se desencadena a propósito de la voz que da de nuevos liderazgos cuando los líderes mueren. Estos líderes no son ni siquiera el 10% de lo que representa la estructura delictiva de por sí. Dicen también los agentes especiales de inteligencia que estos enemigos no miden sus fuerzas, no tienen escrúpulos y van en contra de cualquiera. En el atentado al puerto, por ejemplo, no solo murieron adultos mayores, sino también niños y gente que no tenía nada que ver con las estructuras. Este es el escenario que ha hecho que el miedo se haya apoderado de este lado del país como jamás en la historia. Y a los hechos sangrientos aquí revelados añade un delito mucho más complejo que ya pasa factura y a decenas de ciudadanos: la extorsión. En las calles de la ciudad capital, Esmeraldas, ya puede sentirse la herida del miedo, con locales cerrados cuyos dueños han huido de las amenazas y se negaron a ser vacunados. De acuerdo a la fiscalía, en 2021 se registraron 116 casos de extorsión, en 2022 356 y en lo que va de 2023 la cifra ya asciende a 100 casos. En este tipo de delitos, Fiscalía también recuenta la intimidación, que tuvo 520 casos en Esmeraldas en 2021, 496 en 2022 y más de 90 en lo que va del año. En Esmeraldas existen 2.000 policías y se esperaba que hasta el 31 de mayo lleguen 800 más. Bien, sobre el asunto de las extorsiones, la autoridad insta a la ciudadanía a
poner la denuncia, a decir que está pasando lo que está pasando. Lo que no sabe la autoridad es que poner la denuncia no basta. El otro día salí y me dio mucha tristeza ver como negocios cerrados y ya no hay ese ambiente que existía. Teniendo tantas cosas lindas acá en Esmeraldas, no poder promocionar el tema turístico que tanto tenemos, como digo y repito, ríos, playas, mares, cascadas, gastronomía, los deportistas de acá de Esmeraldas, tantas cosas lindas que hay y que uno pueda disfrutar, pero ir y ver cómo los negocios cada día se cierran más, la gente está emigrando, se está yendo, están cerrando sus negocios, por protección están saliendo con sus familias de acá de Esmeraldas. No acepto lo que estamos viviendo ahora. O sea, no sé cuándo la gente cambió. No sé si el sistema político, no sé si la pandemia, la falta de oportunidades de trabajo. No quisiera justificar, pero realmente la falta de oportunidades de trabajo es duro. Es duro. La desgracia climática que vive Esmeraldas no puede alejarnos de esa otra realidad de la que es víctima ya hace algún tiempo. En el próximo episodio de este serial vamos a adentrarnos mucho más en el espectro de la inseguridad y vamos a ver cómo en varios barrios niños juegan literalmente con fuego porque han sido captados por las bandas y se han convertido incluso en sicarios. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.